Hello, chicos. Good evening. How are you guys? Just give me a second, guys. Voy a apagar el. Oh. How are you doing, guys? How was your day? It was good. It was bad. How was the weather in your house? Tell me, how was your day? You was tired? My heart. Tired. Allow me good evening. Good evening. My day was tired. Actually, I'm kind of sick again. That is like a must for me, guys. I mean, when I came back to my reality, for me it was today, because today I went to the university. Oh my gosh, guys, I feel like I'm gonna die, right? But it's good. It's good. And here is very hot. How's the weather in your house? Tell me, how is the weather in your house? What's the weather like? Is it day hot? A hot day? Yeah, I know. Look, here it is supposed that in my house we are 26, but that is a lie. I mean, I think that we are almost 40 because it's so hot. But anyways, okay, guys. So we're just going to wait like 2 more minutes, okay, for the other ones to enjoy in the presentation and, well, in the class in this case. Guys, the topic for today is like very easy. We are just missing only a couple of them. Literally, let me check. I think that we are only missing tomorrow and Thursday, and we are going to be done with the whole thing. So it's pretty good. And today's topic is very easy. It's not a grammar point. It's not a vocabulary point. It's a pronunciation point, which is pretty good for you because it is when you have to analyze and realize about the lows and downs. Oh, sorry, the highs and downs during speaking, during questions, and those things, right? So that's what we are going to see today. Also, guys, as another remind you that you have to work on your presentation on your platform, because for Thursday you have to get your exam complete. Okay. I will check Okay. the thing with the grades guys for you, and they told me that they were going to send it to you today. Has anyone already received their grades? So, ¿alguno ya recibió sus notas? Yo ya la recibí, pero no sé, me dijeron de que la sección 3 yo no la había hecho y yo ya la hice, no sé qué problemas está pasando ahí. Que tienes que hablar con ellos, porque si tienes tú las capturas de que las hiciste, o sea, no hay problema. So you Sí, have to porque talk to them. yo dije a revisarla, yo le mandé las facturas y me dijo que las volviera a enviar porque puede ser mejor que no se hayan enviado. Yeah, there you have to go and tell that to a la persona que está encargada y con la que te estás comunicando, so they can help you right now. Es lo que tendrías que hacer en este caso, ¿ok? Okay. Escribirles, o sea, y mandarles todo. Y ya, pues, y si te toca volverla a hacer, te va a tocar. I'm not sure. Hopefully, no, ¿ok? Okay. Chicos, ¿los demás ya recibieron sus notas? No, Mauricio, no. No, todavía no. Pablo, tampoco. Ni Jennifer. Sí, Jen. Tell me. Fíjese que la información que nos mandan me pasó igual que Blanca, que me dijeron que no había terminado la sección 3, que ni el examen había hecho. Sinceramente no sé qué pasa. Y fue ver y todos estaban y hasta que le mandé captura. Pues me dice que el examen y la sección 5 para mañana la quieren terminada, dice. I don't think that is for tomorrow, being honest, because I'm gonna check right now. I'm gonna send them a message right now. Because the last section is for Thursday. But I'm going to send a message right now to my boss, okay? Just keep solo denme un segundo, chicos. Le voy a escribir a mi jefe entonces. Okay.
Yeah, I think that the exam is for Thursday. We're just going to wait, guys, okay? Vamos a esperar ahorita a ver qué me dice mi jefa, porque hasta donde yo sé es para el jueves, okay? Igualmente, el jueves lo tienen que tener antes de las 12. O sea, amiga, my advice for you, si ustedes no han empezado a hacer el examen o no han avanzado en lo de la plataforma, métanle para que el jueves, al no más salir de clase, ustedes se puedan ir directamente a hacer el examen, así no tengan problemas. Porque, bueno, lo mismo que le pasó a Jenny, me dijeron de que el examen y la sección 5 ya tenía que tenerla terminada para mañana porque en esa forma me dijeron necesitaban verificar las notas de nosotros, pero necesitaban que entregáramos todo para mañana, me dijeron. Ok, permítame, estoy anotándoles todos, chicos. Acá. Ok, chicos, bien. Ya le mandé el mensaje a mi jefe a ver qué me dice. Ahorita lo van a revisar. Y al final, pues, en medio de la clase, yo tengo toda la información y yo se la doy, ¿ok? Well, guys, I see that most of you are already here. Welcome back. Sorry if you see me a little bit dizzy today and down, but I'm kind of sick again. So, yeah, you know, but I'm here. I'm so happy to see all of you. And guys, 2 days more and we are done. So, hope you're excited for that because you're going to be done with the first model, right? So, guys, I'm going to start sharing the screen with you. Please let me know when you can see the presentation, please. Yes. Yes, thank you. Yes. So, Yes. as I was Yes. telling some of you guys, when the first ones came in, today we're going to have a speaking and topic, let's say, because it's regarding rising and falling intonation. El tema, chicos, que vamos a ver hoy es relacionado a cuando nosotros levantamos la voz o disminuimos la voz durante la entonación de algo. That's what we are going to learn. I see that some of you had still have problems or issues with the numbers, for example. Veo que algunos de ustedes todavía tienen un poquito de problemas con los números. Because some of you tell, says, for example, 15, sorry, or 50, or 15, or 15. So those type of intonations are the ones that we are going to see today. So you can learn how to give a good intonation and how to identify where you have to elevate the tone of voice and when you have to lower the tone of voice a little bit, okay? So, Mauricio, can you help me please with the agenda for today? One is work up and two topic and three let's practice. Thank you. The warm up, the topic, and let's practice. Very good. Guys, today, because I really want you to understand the topic, I'm going to leave the warm up at the end of the class because I really want to start with the topic, okay? So I'm going to pass the warm up ahead and we are going to see the topic for today that I was telling you, rising and falling intonation. Chicos, necesito por favor que en este momento me abran la plataforma, los que me la puedan abrir por favor y los que no, pues acá les voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando estén listos los que la pueden abrir, que ya la tienen. Please. ¿Ya la tienen, chicos? Yes, teacher, no la puedo abrir, sí la puedo abrir. No, I can teacher. open. Ok, no la pueden abrir uno, ¿verdad? Permítanme, chicos, aquí escribió mi jefa. La parte de intonation. Sí, vamos a ver, chicos, el punto, ya les digo, permítanme. Díganme que no están viendo otra pantalla, siguen viendo la presentación, ¿verdad? El punto 5.6. 5.6. Yes. Very good. Rising and 5.6. falling intonation. Very good, guys. So, here I'm going to explain to you a little bit about the topic, and later on we are going to see a video regarding that, okay? Okay, chicos, bien. Me está diciendo mi jefa que nosotros finalizamos el día jueves, pero que han notado que hay personas que no terminan a tiempo las sesiones, sino que hay gente que hasta el jueves o hasta el viernes las hace. Entonces, por eso se les han solicitado para el día de mañana.
¿Ok? Por lo mismo. Mañana yo les doy el último tema. De hecho, el otro tema ya solo como Aquí. complementario. So you can do it tomorrow. You're going to be able to do it. Don't worry. Ustedes lo pueden hacer mañana el examen sin problema. Hola, teacher, buenas noches. Good evening. Igual que los otros compañeros, igual no, me mandaron un mensaje, incluso Natalie creo que se llama la persona que ha escrito, pero dice que trabaje en la sección 3 y en el examen final. Pero yo le digo que como la sección 3 y yo la sección 3 ya la terminé hace en la semana que correspondía. Lo que sí no he trabajado es la sección 5 porque, o sea, no Lo que estoy estamos solo viendo. recibiendo clases, ¿verdad? Sino que Claro. entiendo que estamos en un grupo donde habemos unas personas que trabajamos, inclusive algunas hay turnos de noche, turnos de día. O sea, si yo estuviera full estudiando, es pecado que ahorita no haya trabajado las secciones, ¿verdad? Pero creo que no, esto no es para usted, creo que es para inglés corporativo. Debe de considerar, y es una de las observaciones que yo tengo, y lo voy a hacer con la persona de recursos humanos, que deben de considerar que están tratando con personas que trabajan. No somos 100% estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que inglés corporativo tiene que hacer todo un proceso con ISAFOR y todo, pero acabo de leer en la plataforma que el curso termina el 17 de este mes. Y si el examen final lo quieren para mañana y es 12, o sea, no, como que las fechas no concuerdan, porque yo he sido maestra de universidad también y sé que hay que presentar clase, nota. Usted tiene una gran responsabilidad de presentar notas y que esas notas me imagino que las mandan a INSAFOR para que puedan recibir, ¿verdad?, el pago que les corresponde por el servicio que están dando. Pero creo que no es adecuado, ¿verdad?, que nos hagan correr, porque yo soy de una de las personas que yo no voy antes de su clase a trabajar la plataforma, le soy bien honesta, porque siento que no aprendo, siento que estoy intentando, intentando y me gusta mejor escucharla a usted. Y escucho el de la plataforma y si siento que no he aprendido, voy y escucho su video de la clase. Y cuando ya he entendido bien, empiezo a hacer la práctica, ¿verdad? Porque al menos esa es como mi forma de estudiar. Entonces, porque si yo voy adelante en la plataforma, entonces no sé por qué estoy obligada a estar aquí en la clase. Sí, yo ya lo puedo hacer en la plataforma, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí quizás una observación para... No es con usted, como le digo I yo, know, por mí sorry. soy más que feliz con usted porque yo pensé que no iba a aprender y realmente, al menos yo siento que he aprendido. Pero con las personas de inglés corporativo siento que hay demasiada presión porque terminemos la tarea y creo que la presión debería de ser si nosotros hemos aprendido o no, no llegar a un examen. Yo me puedo sacar 10 en un examen y no puedo aprender, I ¿verdad? know, Entonces I quizás know. esa observación para ellos, para inglés corporativo, que entendemos el proceso que tienen que hacer, pero tampoco que ni la estén presionando a usted ni presionen a los equipos, porque no somos full estudiantes, ¿verdad? Sino que tenemos, al menos yo, si usted me dice entre tu trabajo y el estudio, ¿a qué le va a dar prioridad? Es a mi trabajo, ¿verdad? Lo siento, es a mi trabajo, ¿verdad? Aunque el estudio, yo sé que si me he metido a eso es porque tengo alguna responsabilidad. Y yo sí soy, levanto la mano, soy de las que trabaja los jueves en la noche, ¿verdad? De esas que le han dicho soy yo. Porque hasta que recibo toda su Sí. semana de clases, yo ya me siento como, hoy sí, puedo entrarle a la plataforma y probarme a ver si yo le he puesto atención a la teacher, ¿verdad? Pero si yo Claro. voy adelante de su clase, es como, o sea, no me hace sentido, ¿verdad? Estar trabajando la Claro. plataforma antes de escuchar. Perdón, compañeros, pero siento que hay demasiado estrés de parte de inglés corporativo. Y no solo para nosotros, sino que también para la teacher. Perdón. Tranquila. No, y está bien. Miren, chicos, yo les voy a decir algo y se lo voy a decir en español. Yo entiendo de que todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer y todo. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo. That is very good for you. El esfuerzo que todos hacemos, chicos, siempre importa, siempre suma y, o sea, ustedes no se detengan. Yo sé que hay compañeros que tal vez se sienten un poquito más tranquilos de decir, no, pues yo voy a avanzar y esto me va a servir como un refuerzo. Y yo entiendo, ¿verdad?, los puntos de vista y todo. Recuerden que para ustedes, chicos, la clase
Es como un refuerzo, ¿verdad? O sea, de hecho, ustedes, según el programa en el que están inscritos, la plataforma es como su main team y yo soy como un refuerzo para ustedes. Y, o sea, ustedes tranquilos, miren, yo mañana termino el tema con ustedes, o sea, yo mañana termino todo, literalmente, el jueves va a ser como un repaso y todo y demás, ¿verdad? Nos Pero vemos. el jueves va a ser más tranquilo, les soy honesta. Y lo que voy a hacer es que mañana le voy a tratar de dar todo lo del examen y lo hacemos, o sea, podemos trabajar en ello, ¿ok? No se preocupen, porque yo aquí estoy para ayudarlos, para darles el apoyo, el refuerzo que quieren. Y that's the reason why I'm here, right? Entonces, no se preocupen, o sea, tranquila, Yanni, yo te entiendo tu punto de vista totalmente y bueno, gracias por el feedback para directamente inglés. Pero sí, o sea, tú tranquilo, ¿ok? A veces el curso también lo dejan más. Porque nosotros los inscribimos como cursos mensuales, ¿verdad? Entonces yo sé que a veces es un poquito tedioso para nosotros agarrar el teléfono y ver los mensajes, ¿verdad? De mire, 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 ¿verdad? Pero pensemos en que ya vamos a descansar, chicos. Tal vez les dan una semanita de descanso, tal vez no, quién quita. Y voy a tratarles de dar el tema ahora tranquilo. Mañana el último tema ya lo vieron. So, ustedes ya dominan los temas que les voy a dar mañana, 100% segura. Entonces nos va a quedar chancecito para que ustedes hagan la sección. Por eso los estoy trabajando ahorita con ustedes, la plataforma. Por eso ahora voy a volver a trabajar en la plataforma con ustedes para que ya no tengan que sacar tiempo extra, ¿ok? Sino que para que lo podamos hacer todos juntos acá y así de un solo se van mandando, ¿ok? So don't worry, guys. It's fine. Okay, thank you for the feedback. Thank You're welcome. Okay, guys. So I'm going to start right now again. Y como les estaba diciendo, ¿verdad? Rising and falling intonation. Acá, chicos, cuando nos referimos a rising and falling, rising arriba, cuando elevamos la voz. Falling, cuando estamos bajando la entonación de algo. Y esto lo podemos notar en las cositas que son de preguntas de yes and no questions. Acá podemos ver que es la misma screenshot que ustedes tienen en su plataforma, que está una flechita para arriba. ¿Y cómo se pronuncia? Is she getting up? O sea, ¿escucharon la diferencia? Is she getting up? Hacemos esa entonación. Y esta segunda, por ejemplo, what's she doing? Doing. Escuchamos como un bajón. ¿Sí? Sí me lo escuchan. Así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede relacionado a esto, chicos? Existen ciertas reglas que nosotros manejamos dentro de lo que sería el inglés para ese tipo de entonación. Y hay unas reglas que son esenciales que nosotros podemos tomar. Lo podemos ver en dos tipos de preguntas. Lo diferenciamos en preguntas cortas, yes and no questions, que son preguntas que solo vamos a contestar con sí y no, ¿verdad? Por ejemplo, is she getting up? ¿Ella se está levantando? ¿Sí o no? No hay otra respuesta que le podamos dar, ¿verdad? Y tenemos las WH questions, que son preguntas interrogativas. What's she doing, for example? What's she doing? Acá sí, no estamos respondiéndole sí, no, sino que es una pregunta abierta en la que nosotros estamos explicándole a ellos qué estamos haciendo. Entonces son el tipo de dos oraciones diferentes, perdón, dos tipos de preguntas en las que nosotros vamos a manejar esto. Entonces, nuestro tono de voz, our tone of voice, is low and down, down and up all the time, right? El tiempo, la entonación de voz, igual que en español, va subiendo y bajando. Este uso o este tono se le llama entonación en inglés. Y nosotros, ¿para qué lo utilizamos esto? Para que nos comprendan mejor, ¿ok? Cuando estamos diciendo las cosas. ¿Por qué razón? Imagínense que yo les digo, ¿Is she getting up? O sea, cambia el sentido de la oración. ¿Are they sleeping? Cambia, hasta la entonación y la pronunciación de la palabra cambia. O sonaría bien que dijeran, hey, what's she doing? No suena bien, ¿verdad? Entonces, hasta la misma pregunta a ustedes les va a dar la pauta para que tengan la entonación. Por ejemplo, en este tipo de clases, chicos, nos enfocamos en preguntas cortas, como les estaba diciendo, y demás. Y acá tenemos ejemplos. Josué, can you help me reading these two, the two first examples with yes and no questions, please? With the ones that you up your voice, thank you. Is she getting up? Yes. Is she getting up? Very good. The next one. Are they sleeping? Are they sleeping?
Are they sleeping? Very good. What's she doing? What's she doing? Es. And what are they doing? Very good. Thank you so much. ¿Vieron lo que hizo Josué, chicos? No sé si ustedes lo notaron. Josué directamente me hizo el cambio de entonación. Sin siquiera explicarle cuál es la diferencia ni el cambio. Nosotros lo hacemos automáticamente cuando nos sentimos seguros del idioma, es lo que yo les decía, ¿verdad? Que ustedes tienen que sentirse la confianza. Por ejemplo, Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? Doing. Ahí se ve el cambio, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de preguntas tenemos dos reglas específicas. Para preguntas y respuestas con yes, no questions, tenemos una entonación creciente. Para preguntas de sí y no, tenemos una entonación creciente. Si nosotros identificamos que la pregunta es cerrada, así se le llama en español, ¿verdad? If the intonation is closed, you have to raise your intonation. Si es una pregunta cerrada, elevamos la entonación. ¿Cuál es la segunda regla? Si es una pregunta interrogativa o una open question, si es una pregunta abierta, que por ejemplo vamos a responder, vamos a dar una explicación, no es una pregunta de sí y no, tenemos una entonación decreciente, lower intonation o falling intonation, así se le llama, ¿sí? ¿Vamos entendiendo este tema, chicos? So. Yo tengo una pregunta. Dime. Este, hay una oración en los ejercicios. Creo que dice What she doing now. Y yo pensé que era rising porque como era una pregunta abierta. Entonces, pero allí pensé, perdón, pensé que era falling. Pero ahí decía que era rising. Así que no sé, yo pensé que cuando terminaban en doing es que eran falling, pero no. No. Mira, te voy a explicar así. Lo que pasa que me la puedes poner en el chat ahorita para asegurarme bien de cuál es. Ya vamos a trabajar, de hecho, en eso todos juntos, pero ponedme en el chat para explicártela ahorita. Y chicos, permítame un segundito. Oh my God. Ahorita se le escribo. Sorry, guys. Yo ahí estaba voy a hablar como que era loca, se lo juro. Perdón. Ok, bien. ¿Qué es lo que sucede? A veces una palabrita nos puede cambiar el sentido de la oración. Te estaban preguntando, what are you doing? Eso me dijiste. What are you doing now? What are you doing now? ¿Es una pregunta? Este, abierta. Abierta. Ok. Entonces, cuando es una pregunta abierta, por lo general utilizamos el lower, ¿verdad? Lo bajamos. Y eso te salió que era un up. Este no era, es un low falling, es un falling, pero quizás me Ok. confundí porque como no habíamos visto este tema. Sí. Va, mira, te lo voy a explicar. Acá, chicos, lo que sucede es, les voy a poner de un solo los ejemplos para que lo veamos juntos. ¿Cuál es la diferencia de estas dos oraciones? Es que mi Zoom se está Teacher, pero trabando. podría, perdón, podría volver a repetir el los tips que nos dio, que Sí, of cuando course. es Se lo voy a una, escribir ahorita. ajá, si es una pregunta abierta, es una Yes, entonación decreciente, no ¿entendí? questions. Es una creciente. Ahí está. O Ah, double ok. H questions es una decreciente. Excelente. ¿Ok? Gracias. Ok, bien chicos, ¿qué sucede aquí? Acá están las dos reglas esenciales que vamos a utilizar dentro de esto. Si es una yes o no question, una pregunta cerrada, alzamos la voz. Y si es una pregunta abierta, la bajamos. ¿Qué sucede con el ejemplo que tiene José? What are you doing now? ¿Qué significa la pregunta? What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahorita? Exacto. Ahí no podemos decir,
sí estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto. Es una pregunta abierta, porque nos están preguntando el qué estamos haciendo. Entonces, cuando nos preguntan el qué estamos haciendo, básicamente es el hecho de decirles, ah, mira, ahorita estoy haciendo esto y esto y esto. Entonces, es abierta, entonces por eso es una lower, ¿sí? Okay. ¿Sí podemos O sea que comprender? la, perdón, teacher, la respuesta es, puede contestar cualquier cosa. No, Exacto. ajá. Y en la otra solo tiene dos opciones, sí o no. Claro. Sí. Okay. Le voy a Yes, hacer un no ejemplo. Por question. ejemplo, What are you doing now? Es una pregunta abierta. ¿Cuál podría ser una contestación, Josué? What are you doing now? Now I am sleeping. I'm Sleeping. asleep. Remember, I'm asking you with ING. Te estoy preguntando con ING. ¿Cómo respondemos? I am sleeping. Very good. We already seen this topic, guys. Now I'm sleeping. Aquí yo no le dije sí o no. Yo le dije que ahorita me estoy durmiendo. ¿Qué pasa si nos preguntan? For example, are you sleeping? Si nos preguntan, are you sleeping? ¿Te estás durmiendo? ¿Ahorita estás durmiendo? ¿Cuáles son las únicas dos opciones que tenemos para decirle? Yes Yes or or no. yes or no, right? Yes O or estoy no. dormida o estoy despierta. Entonces, yes, No. I'm sleeping because bla 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 bla. Or no, I'm awake because bla 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 bla. Are you sleeping? Yes, I'm sleeping because bla 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 bla. Or no, es I'm awake, estoy despierta porque ta 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 ta. ¿Podemos dar una explicación después? Claro que la podemos dar, ¿verdad? Así como cualquier ser humano. Que así como nos preguntan, si no, ¿por qué, verdad? Lo podemos hacer. Pero si ven al principio de la oración, toda la vida le vamos a decir sí o no. Las dos opciones. Y la explicación se va a basar en esas dos opciones que tengamos. Entonces así diferenciamos las yes and no questions y es la única regla que vamos a tomar. For example, let's work in another one. Chicos, ¿hasta ahorita me van entendiendo o lo voy confundiendo más? ¿Vamos comprendiendo? Soso. Soso. ¿Qué? ¿Quién me dijo Soso? Y a ver, explicaciones del porqué de Soso. Ajá, ¿quién entiende? O sea, chicos, ahorita es cuando. Pregunten, pregunten, O sea que cuando usted ve, cuando tengo una pregunta con ING, la respuesta tiene que ser con ING. sí. Siempre tiene que ser ley. Sí. ¿Te acordás que vimos el ING, ¿verdad? La semana pasada. Sí. Entonces, lo que yo les he enseñado es que si te preguntan en un tiempo, te vas a tirar la respuesta en ese tiempo, así literal. Entonces, aquí, are you sleeping? ¿Qué significaba el ING? En el momento, ando. En el momento, digámoslo, Exacto. presente. Entonces, si te estoy preguntando de algo que estás haciendo ahorita mismo, o sea, no me puedes contestar con un tiempo gramatical de un futuro pasado o de un presente normal. Porque te estoy preguntando por ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, con Are you sleeping? Ahorita estás durmiendo. No. For example. No, right? Pero, ¿qué pasaría si vos me decís, no, yo estaba dormido? O no, pero voy a dormir. O no, pero duermo. Aun si decís duermo, cambia el sentido de la oración si te das cuenta, ¿verdad? Decimos, yo duermo, cambia. Entonces, por eso siempre tenemos que usar el mismo. Si te la tiro con ING, tenés que contestarla con ING. Y si Porque si entonces no, me es le tiempo cambias el sentido. pasado, y si es en ¿Cómo? tiempo pasado, ¿cómo sería yo dormí? O yo dormí hace poco, o más o menos. Nuevo tiempo, nuevo topic, pero I slept, solo para contestarte. I Ah, slept, yo ah. dormí, una acción terminada. I was sleeping, que este ni se lo vayan a tratar de preguntar ahorita, que este es un ING en pasado. So, ahorita no se vayan a meter a eso. Calm down. Okay, teacher. Me Okay, encanta teacher. ver que están tratando de aprender más, chicos. I love that. Ok, chicos, ¿qué es lo que quiero hacer ahorita? Quiero que me escriban en el chat al menos un ejemplo por cada uno. Quiero un ejemplo de una oración abierta y perdón, de una pregunta abierta y un ejemplo de una pregunta cerrada. Dos ejemplos diferentes. En el chat ahorita tienen 2 minutos. Y entonces la cerrada solo se va a contestar con Dios, no.
Yes, de yes, no questions, por eso sí se llaman, que son las cerradas, porque solo o sí o no, ¿verdad? ¿Podemos dar una explicación después del sí y no? Claramente lo podemos hacer. Pero por lo general solo sí o no. Ok, chicos, voy a esperar los ejemplos para ver si hemos comprendido el tema. Teacher, y los ejemplos siempre tienen que incluir el doing. No, puedes hacerme cualquier tipo de pregunta, la que vos querrás, lo que querrás, Okay, abierto, okay. cerrada, lo que querrás. Aquí, Josué, le vamos a agregar el A, la preposición. ¿Te acuerdas que ayer estuvimos viendo eso, que les recordé? Are you a careless? Porque estamos hablando de algo en específico o de alguien en Ah, okay. específico. Hagámosle la corrección. Pero ahí estoy preguntando si es calvo. Es cierto, perdón. Careless, yeah, I'm bad, sorry. Yes, it's good. Yo te lo leí como hairless de estilista, sorry. Okay. Okay, chicos, solo tengo un ejemplo. I'm waiting for the other ones. What are you in your house? Okay. Are you eating? Very good. Mauricio, are you eating? Is a yes no question or is a WH question? Mauricio, are you eating? Esta que escribiste es una pregunta abierta o cerrada. Sería abierta. Are you eating? Yes. ¿Estás comiendo? Yes. Entonces, ¿qué es? Ah, cerrada. Cerrada, porque solo tenemos dos opciones. ¿Qué es lo único que me puedes contestar si te estoy preguntando, what are you eating? ¿O are you eating? Yes or Yes not. or no, right? Yes. Hay, por ejemplo, aquí estoy viendo los ejemplos, chicos. Very good. Ya se los chequé. Por ejemplo, con are you eating, para hacerles el ejemplo. Are you eating? What What are you are eating? Por ejemplo. Es la mayor. you? Por ejemplo, para que me capten. What are Are you eating? Acá que you? podemos contestar en what are you eating? Oh, perdón, en are you eating? Yes or not? Yes or no. Yes or not, correct. Y en la siguiente, ¿qué es lo único que podemos contestarles, chicos? En la de abajo. What What are are you you eating? eating? Ahí sí podemos contestar cualquier cosa. Yo Estoy Exacto. Entonces, comiendo. exacto. No es Esa es abierta o abierta. cerrada. Abierta. Abierta. Very good. ¿Ya Y comprendimos mejor? podemos usar los otros WH question. Of Where, course. Of when. course. For example, when are you going to eat? Va, si queremos usar el mismo ejemplo, ¿verdad? De comer. When are you going to eat? Esa es una pregunta abierta o cerrada. Abierta. ¿Qué Abierta. significa? When are you ¿Cuándo? going to eat? ¿Cuándo vas a comer? ¿Cuándo vas a Abierta. comer? ¿Y si quiero preguntar cuándo comeremos juntos? Más tiempos. When we will eat When together. we are going to eat? También. When we Together. will. Es que yo la había Nuevos temas. medio hecho. When will. When. When will it había puesto. When are we going to eat together? Me están haciendo preguntas nuevas, ¿verdad? De topics nuevos que no les tocan todavía, pero algo así. Entonces, chicos, vaya, ¿estas tres preguntas son abiertas o cerradas? Abiertas. Abiertas. Abiertas.
¿Por qué? Abiertas. Porque tiene respuesta infinita. Ajá. Y Very el uso good. del W question. WH Exacto. question. Exacto, chicos. Teacher, Mande. cuando ponemos el going, es el verbo, ¿verdad? O es el. Bueno, olvide la pregunta. Yes, ya te Es entendí la auxiliar. pregunta. Es topic nuevo. Yes, Es yes, yes. auxiliar. Es Esa auxiliar, es dice. un auxiliar en otro tema. Bien, chicos. Ahora, ya que identificamos las preguntas abiertas y cerradas, ahora creo que podemos entender. Y quiero que me den ejemplos antes de pasar a la plataforma. ¿Ok? For example, esta pregunta quiero que me la lea con la entonación adecuada, Mauricio. Primero, Mauricio, ¿abierta o cerrada? Are you eating? Very good. ¿Abierta o cerrada, Mauricio? Es cerrada. Good, very good. ¿Y escucharon cómo hizo él, chicos? Are you eating? Hizo el eating. Ahí se hizo esa subida. Very good. Now, I want to hear Fátima. Welcome back. Nice to see you. Al fin me pude conectar, me Al estaba dando problemas. fin. Ya me di cuenta, pero qué bueno que estés aquí con nosotros. Bien, Fátima, ¿me puedes ayudar a leer la segunda pregunta, por favor? Esa que te estoy marcando aquí. What are you eating? What are you eating? Eating. What are you eating? Very good. Chicos, ¿escucharon también cómo hizo? What are you eating? Eating. ¿Verdad? ¿Vamos comprendiendo mejor? Ok, perfecto, Yes, miss. chicos. Ahora, bueno, ya que comprendimos, ¿le van a tomar captura o ya la tomaron? No, ahorita, ahorita. Ok, Right perfecto. now, right now, Right now, right now. yes, Les voy a already. contar, estoy tratando de pedir cena y no me pasa la tarjeta, ya me asusté. Pruebe No la money. otra. No money, no money. Ya me pasó la, es que no es mi tarjeta. Okay. No es mi tarjeta, ando robándole tarjeta a mis papás. Ahorita. Thank you, ok, Teacher. ya, mande. Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Yo esta parte la entiendo en la entonación como en el español, porque la mayor fuerza de la oración en Are you eating? Yo la denomino que es en el verbo eating. Entonces me enfoco en eso, en la entonación, y asumo de que es una respuesta cerrada. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Pero sí, ya entendí la explicación que me dio usted también. Very good. Sí, chicos. Quiero saber si tienen preguntas. Quiero saber si tienen preguntas. Pregunten, 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 chicos. ¿O estamos bien? ¿Comprendemos la diferencia abiertas y cerradas y la entonación que vamos a usar? Yes, no, Clear, guys. clear, clear, clear. Clear, thank you. Thank you. Fátima, dime. Pues yo en este caso no logro captar eso porque como acabo de entrar, no. Mira, te lo voy a explicar rapidito ahorita. Igual, puedes ver la clase al final, ¿verdad? El video de la clase lo subo ahora, lo puedes volver a ver. Pero para no dejarte en el aire, hay dos tipos de preguntas, ¿ok? Dos tipos de preguntas. Yes, no questions, que son preguntas de sí y no, que son, uy, chicos, ¿qué me dio con el micrófono? Que son de sí y no. Esas preguntas únicamente te dan a entender, como en el español, que las vas a contestar con sí o no. Por ejemplo, ¿Estás dormida? ¿Sí estoy dormida o no estoy dormida? No tenés otra explicación, ¿verdad? No les puedes contestar con otra cosa ni con tu opinión. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de preguntas, al final de la pregunta, la última palabra se dice más fuerte y tiene una entonación creciente, sube. Y cuando tenemos preguntas, WH o WH question, son preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué estás comiendo? Son preguntas en las que no les vamos a decir sí o no, sino que les vamos a contestar con qué estamos comiendo, ¿verdad? Con una opinión o con un comentario. Entonces, a esas preguntas, nosotros les bajamos el tono de voz. Solo es de que identifiques bien si es una abierta o cerrada y si le vas a subir o bajar. Es lo único, ¿sí? Ahorita con la práctica te vas a familiarizar un poquito más, ¿sí? Tranquila.
Chicos, what is the short show? Bien, chicos, entonces voy a pasarme a la práctica para que practiquemos, valga la redundancia, ¿verdad? Ay, disculpen, pero bien. Me avisan si me ven la pantallita, por fin. Porque está tardando. Ok, ¿ven la pantalla? Yes. Yes. Very good. Bien, chicos, esto es lo que van a ver. Acá hay un video explicado. Es lo mismo que les acabo de explicar, ¿verdad? Entonces acá lo pueden ver. Perfectamente. Voy a quitarle esto a esto. No sé qué pasa. Ay, Dios mío. Lo siento. ¿Quién se está riendo? Ay, José, yo sé que José se está riendo. Bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién me ayuda leyendo las instrucciones, por favor? Solo uno, solo uno. Thank Instruction. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH question and select the correct intonation. Very good. Instrucción. En español también, ¿verdad? Yeah. Instrucciones. Escuche y practique. Observe la entonación de las preguntas con respuesta corta, sí, no, y en las interrogativas. Y selecciona la entonación correcta. Ok, ¿clara, chicos? Entonces vamos a escuchar ahorita, le voy a poner este audio, ojalá que lo logremos escuchar bien. Y acá tenemos las preguntas, las vamos a marcar a ver cómo nos salen, ¿ok? ¿Estamos listos? Yes, Yes. teacher. Thank Yeah, you. teacher. No le voy a Yes, hacer de, teacher. are you ready? Porque ya no son niños, pa, ya los trato como niños. Hágalo, Guys, are you ready? Los niños. hágalo, Yeah. Very good. hágalo. Okay, guys. So please mute our microphone so we can hear, okay? Ay, no puede ser, no va a cargar. One. Are you wearing a coat? 2. What are you doing now? 3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? Ok, ¿lo escuchamos una vez más? Ok. Yes. Yes, teacher. Wait a sec. Thank you. Ok, here it is. 1. Are you wearing a coat? Bien, vamos a hacer uno por uno. Are you wearing a coat? Falling. Perdón. Falling. No, falling, yeah. Falling. Erasing. Falling. Falling. Ok. Let's go with number two. Two. What are you doing now? What are you doing now? Falling or racing? Falling. Racing? No, Racing. falling, falling. 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 Okay. Miss WH question. Number three. Three. What time is it? It's falling. 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 Very good. Falling. Four. Is it midnight? Falling or racing, chicos? Racing. Racing, very good. Five. What color is his t-shirt? Falling. Falling. Five. Five. Six. Are you from Thailand? One. Racing. Racing. Very good. Chicos, ahora revisemos todas para confirmar que estén correctos lo que me han dicho. Are you La wearing a última. coat? Dicha la última. Esta es Racing. racing. Yes. ¿Ya revisaron todas las demás? ¿Que todas estén correctas? Yes. Revísenlas. Solo la primera está.
La primera no. ¿La primera qué es? Raising. Raising. Very good. Let's check how we did it. Veamos si no nos equivocamos. Good job, guys. Yes. Very good job. Ok, chicos. Acá les pongo la fotito para que le tomen su captura y me llenen la plataforma. Así nos están complicando el tiempo y todo, ¿verdad? So let me know when you're ready. Yes, done. Done. Thank you. Yes. Well, guys, ahora quiero saber si tienen preguntitas respecto a este tema. Ahora que hicimos la práctica, ¿les queda claro? Clear? Clear. Thank you. Bien, chicos. Este era el tema de hoy, en realidad, si bien estaba súper fácil, ¿verdad? No hay complicación. ¿Qué es lo más importante de este tema? Que uno, nos acordemos de la regla, y dos, que identifiquemos cuáles son abiertas y cerradas. De ahí no hay complicación, ¿ok? Bien, chicos. Luego tenemos, para quiero ver, permítanme. Ok, chicos, bien. El día de mañana les voy a dar el último tema en sí, que es el Present Continuous con WH Questions, que son preguntas abiertas y cerradas con el presente continuo. Esto lo vamos a ver para el día de mañana. Entonces, si pueden traerme este videito visto, solamente visto, está bien. Si tienen el tiempo. Si no, no se preocupen, ¿ok? Porque mañana vamos a aprender a hacer una conversación juntos, de hecho. Y van a practicar una conversación tal cual con sus compañeros. Mañana vamos a hacer eso. Y ahorita tenemos este último reading, que es lo que vamos a ver el día jueves. Entonces, si para el día jueves ustedes sí pueden tener este reading en una capturita, en su teléfono o algo, se lo voy a agradecer mucho, ¿sí? Ok. Very good. Chicos, okay. Hoy ya vi que hay personitas que no estaban ayer en la clase y ahorita sí, entonces le voy a volver a explicar para evitar. Tienen que llegar hasta este punto 5.16. Luego les van a dar en siguiente y van a ver el examen. Ok, literalmente lo último que van a ver va a ser el examen en la plataforma tal cual. Permítanme. Chicos, qué tarde. Y acá van a ver el examen final, miren. ¿Ok? Y luego lo mandan, ahí le va a aparecer su examen final ya terminado. Just for let you know. Bien, chicos. Ahorita, permítanme que yo no sé por qué mi compu is so slow today. Like, I cannot. Y ya les hablé demasiado en español. Hoy les he hablado en español toda la clase. Vanessa Nicole Medina. Vanessa Nicole Medina, ¿dónde vieron mi nombre? No me digan que les compartí mi WhatsApp, qué pena. En WhatsApp. De verdad les estaba compartiendo el WhatsApp. Yes, no, no question. No, teacher. Yes, no question. Oh. Ok, ya. Yeah. No, no, mi WhatsApp, teacher, en mi WhatsApp solo tengo puros mensajes. Permítanme. Es mentira, teacher, es mentira. Ya me estaban dando ansiedad. Bien. Guys, what are we going to do right now? Because we still have 10 minutes exactly. So we are going to do an activity. And right now I need you to pick your phone, open your WhatsApp, and you're going to send to my chat in a private way. En el chat privado, ustedes ahorita lo que van a hacer es que me van a mandar un audio utilizándome una pregunta abierta, una pregunta cerrada, porque quiero ver si aprendieron la entonación. ¿Ok? Entonces me van a poner, me van a escribir, hola teacher, soy tal persona, aquí está el ejemplo. Y me mandan las dos preguntas escritas y me le van a poner entre paréntesis o marcado, abierta y cuál es la cerrada. O cuál es la yes, no, o cuál es la WH, pero como ustedes quieran. Y luego me mandan un audio diciendo las dos preguntas, ¿sí? Ok, tenemos ahorita 10 minutitos para hacer eso, let's work on that, guys, please. Les voy a dar unos dos minutitos para que hagan eso porque los quiero poner a hacer una última actividad antes de irnos. ¿La tarea que dejó pendiente? ¿La que había dejado de ayer? Sí. I have some of them. La, ya les digo. ¿La de las horas? La de las horas. Exactamente. I have that one. ¿También hay que mandársela al privado o al grupo?
al grupo. Pero se pasó las horas. No, pero dejó una tarea que nos mandó un link. Sí, Esa esa era es. para antes de la clase. Y es Mauricio, ¿qué te está fine. pasando, Mauricio? Ay, Mauricio, No, ajá. no me alcanzó el tiempo. Pero me la puedes mandar, o sea, me la mandas más noche. Solo me acordás, porfa. Ya Ok, got it. Good. Las preguntas las vamos a mandar personalmente al chat Al tuyo o así en personal. el grupo. Al personal, Ah, sí, porque hoy le puedo dar feedback personal. okay. 3 minutos, chicos, porque quiero ver si hacemos una última actividad, si no la hacemos mañana. Teacher, le enviamos la tarea. Si quiero decir qué quieres hacer What hoy, do you want to do? Ahorita te lo pongo por chat. ¿es do o doing? Do. ¿Qué quieres hacer hoy? Do. Sería, ¿Sabes what por are qué es you do? do? Porque acuérdate Are you que. do today? What would you ¿Por like to do qué? today? Se está preguntando qué te gustaría hacer. ¿Por qué es do? Porque acuérdate que estamos hablando de hacer en cualquier hora del día, no es en este momento en específico. Si fuera en este momento en específico, le ponemos el ING. ¿Cómo es entonces? What are you do today? No, No, ¿verdad? es en futuro, me lo estás poniendo. Me estás poniendo futuro, ahorita te lo voy a poner. What are you do? What would you like to do today? Es que lo que pasa es que ustedes me gustan porque ya están pensando de una manera avanzada, porque ya están pensando en otros temas y eso, so that is pretty good. Perdón, entonces las preguntas se las mandamos ahorita al chat. Sí, porfa. Okay, gracias. Para revisárselas. Chicos, en lo que están mandando las preguntas, creo que voy a estar adaptando esto con ustedes, al menos estos 2 días, el hecho de que estemos haciendo la plataforma aquí conmigo directamente, porque si ustedes solo toman captura y ya no les quita mucho tiempo, oigan, para evitar lo que le está pasando a Yanni, que yo sé que algunos no tienen tiempo, sinceramente no le dan ganas, ¿verdad? Levantarse y todo. ¿Ok? Just for let you know. Bien, chicos. Okay, what is the dog doing? Very good. Bien, lo que voy a hacer ahorita, chicos, porque ya sé que algunos ya están escribiendo las preguntas, los voy a poner en background rooms y le van a hacer esas preguntas a sus compañeros. Okay, los voy a mandar ahorita 3 minutitos a background rooms y le van a hacer Okay. esas preguntas a sus compañeros. Igual siempre me las mandan y voy a meterme a revisar que de verdad estén trabajando. Okay. So, ¿cuántos somos? 1, 2, 1, 2, 3. ¿Cuántos son, chicos? 8 son 4. Ok, chicos, ahorita los va a mandar y le hacen esas preguntas a la persona. ¿Sí? Yes. Very good. Yes, yes. So, chicos, por favor, vayan a las salas. Denle ya en unirse y se unen a las salitas. ¿A dónde mandó el link? Automáticamente te va a mandar, Blanquita. Oh.
entonces son las que... Hola, okay. Chicos, perdón, esto está súper lento. Son las preguntas que ustedes acaban de hacer. So, ustedes se las van a hacer entre ustedes, ¿ok? Sí, sí. Sí. Very good. Ok. Ok. Gently. Okay. Hello, teacher. Hello, I'm checking that you are working. Yes. Blanca, tell me the question. Ya, espérame aquí, en otro lado de la cuenta, esperanza. No voy a notar, permíteme. Teacher, what would you like to do today? Teacher, ask between yourself, guys. Es entre ustedes. Blanca, ya le pregunté a Blanca. Ok, y la de Blanquita ya. Ahorita voy yo. Ok, chicos. Are you working? Are you what? Hello, everybody. Vi que algunos tuvieron problemas con las alas, chicos. I was checking that, sorry, okay? Pero vi que algunos sí lograron hacer el ejercicio. Vi que algunos sí se preguntaron entre ustedes y todo. So that is pretty good because you can practice between each other. Los que tuvieron problemitas, chicos, hagamos lo que habían hecho, okay? Me mandan, bueno, todos me tienen que mandar al WhatsApp y me tienen que mandar el audio diciendo eso, okay? La subpregunta, ¿verdad? Las que hicieron. Oh, perdón, chicos. Dios mío. Ya mucho me ha tardado en toser. Entonces, vamos a hacer eso, chicos. Y el día de mañana vemos el último topic, which is grammar. On Thursday, we are going to have only review. So, tomorrow, you can take your exam, ¿ok? Mañana ustedes ya con ese último tema, mañana mismo toman el examen si quieren, al después de la clase, ¿sí? Y yo mañana me comprometo a que después de mi otra clase, de la de las 10, yo esté pendiente en el chat cualquier cosita, ¿sí? Very good. Gracias, teacher. You're welcome. It's already time for me, so I have to go because I have the other guys, right? But hope you have a very good evening. If you have any question, please reach me. Send me the homework. Mándenmela temprano. Mándenmela ahorita. No se van a tardar. Please. And if you need anything, send me a chat, okay? And I'm going to be there for you. So I'm happy to see you guys and see you tomorrow. Hugs and kisses for everyone. Bye-bye. Take care.